2x más 3y más z igual a 0. X más 2z igual a 0. Y menos x más y menos 3z igual a 0. Te piden que lo resuelvas, ¿no? No te dicen ningún método. No. Tú lo has soportado. ¿Pero ¿Te se puede hacer de explico? otra manera? Mayormente no. Sí, pero no. No sé si te va a aportar algo. Y para liarte más, yo lo que hago es primero cambiar la fila. Primero voy a poner la que tiene el 1 delante. La intercambio, que esto se puede hacer. Ahora, opero y hago F2 menos 2F1. Sería F2 menos 2F1. 0, 3, menos 3, 0. Y esto sería F3 más F1. Para hacer 0 aquí, okay, sería 0, 1, menos 1 y 0. Y ahora podría hacerlo del tirón, pero voy a hacerlo pasito a paso. Voy a cambiar de fila, voy a poner la tercera, voy a poner la segunda, aunque ya me doy cuenta del tirón, pero bueno. Entonces habré que escribir la primera igual, la segunda igual, y la tercera sería F3 menos 3F2. Sería 0, 0, 0, 0. Bueno, pues cuando te queda una fila todos ceros, todos ceros. Si te queda aquí un número, mal rollo. Quiere decir que hay dos filas linealmente independientes y que la otra depende. Si hay dos filas, que son dos ecuaciones y tres incógnitas, es un sistema compatible indeterminado. Entonces hay que definir una de las incógnitas partiendo de aquí, no de aquí, porque aquí es más difícil. Te coges esto, lo conviertes en un sistema, x más 2z igual a 0 e y menos z igual a 0. Y a z le llamas lambda. Z sería lambda, el parámetro. Y te queda que x es menos 2z, que es menos 2 lambda, y es igual a z, que es lambda. Y esta sería la solución. X igual a menos 2 lambda, igual a lambda, z igual a lambda. Que con lo que te he dicho de representar sería r menos 2, 1, 1. Estos son todos los vectores que tienen esta forma. Fácil, ¿no? Pero no es la solución.